Bueno, ahora en realidad este fin de semana, o sea, hoy y mañana están porque los chicos se van a presentar hoy a las 19:30 y mañana a las 19:30 en el Teatro Gran Rex, ya presentando el segundo disco, chicos, qué grande. No es este acoso de la tribuna de media mañana que te vuela claro. El ojo. Claro. Profesionalmente de la música. Ahora chicos, una pregunta, porque bueno, siempre te pasa cuando de repente vinieron las chicas de Bandana, los chicos de Postar, ¿cómo hacen para manejarse como grupo y que todos estén al mismo nivel, que ninguno sobresalga? Porque eso, por un lado está bueno porque están como permanentemente contenidos entre los cuatro, pero por otro lado, ¿cómo se manejan como grupo para que haya una igualdad entre los cuatro? Okay. ¿Le damos la palabra? ¡Le damos la palabra! Venga, venga. ¿Has dormido bien, Mexi? Sí, no tanto. Ah, se movió un poquito y lo tenés todo. Sí. De los míos, venga. Creo que los cinco, ahí está. No, la verdad que estamos todo el tiempo trabajando juntos y justamente como es algo nuevo esto para nosotros, nos sirve mucho más apoyarnos que nosotros y contenernos que tratar de saltar uno o que haya uno que esté mejor que el otro. Lo que tenemos en mente es disfrutar y aprender a la vez, sobre todo aprender. Queda mucho por aprender, sobre todo en el momento de la música. Entonces es mejor ir todos juntos, seguros. Más vale, pero ¿hay algún apoyo, a lo mejor, no sé, de un psicólogo o de alguien que nos contenga como grupo? Porque los otros días, por ejemplo, los chicos de Gamberro, las chicas de Bandana, nos contaban que ellos sí, en realidad, tenían un grupo de gente, un grupo de terapeutas que trabajaban. Toda la gente que trabaja alrededor nuestro va a un psicólogo. Ah, bueno, pero... Y a su vez el psicólogo va a otro psicólogo. No, nosotros nos conocemos desde hace 5 años que trabajamos juntos. No solo nosotros cuatro, sino con toda la gente de producción. Un grupo que viene desde la producción de Chiquititas hasta ahora. Ahora y ha ido creciendo mucho. Se conocen como hermanos. Ya hemos pasado por todo. Sabemos cuando ellos están muy morriendo, hay que hablarle. Bien. Todas las mañitas de cada uno. Le conocen la cara de Chiquititas. A ver, ¿y cuáles son las mañas? Por ejemplo, las mañas de Benjamín. Acá no la despierto. Mejor no despertarla. Silencio. Ya. Suficiente. Y corro. Pero, a mí me gusta pero, siempre tener comida cerca. Ay, venga. Y por eso me puse contento que tenga una cocina. Hay una cocina. Sí, enseguida. Bueno, este plato para vos, entonces, venga. Te vamos a complacer. ¿Fer y vos? Sí. A ver, ¿cuál es la maña? Mira, 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 ninguna. No. Hay un momento. Agarra. Ah, es el rayo, sí, repentino. A mí, por ejemplo, le encanta molestarme. A vos. Sabe que me pone de mal humor y me encanta más. Y con respecto a... No, para que una, Lizana. Lizana. Uy,
Una vez te quedas. Aprovechemos que vuela. Vuela. Vuela, vuela al sí, pero ¿qué le quieres? ¿Qué le molesta? ¿Qué le molesta? ¿Qué le molesta? No, sí. No, no sé. Es que justamente, es ¿verdad? Uy, Dios mío. Está en su pequeño mundo, entonces. Joder. ¿Sabes qué pasa? No, y con también se acomoda las cosas. Con todo no lo sé, ya como es verdad. ¿Sos ordenadita? Sí, y ordena lo de los demás. Bueno. No, ordena lo mío. ¿Por qué? Porque tengo mi ropa tirada es por algo. Claro. Necesito. ¿Y eso no sabía que soy yo para jugar? ¿Qué les pasa? Yo te digo, Felipe necesita tener un sector totalmente desordenado. Lo necesita su persona. Sí. Es una necesidad biológica. Bueno, un poco que se van complementando las cosas, ¿te das cuenta? En su casa. Cami, ya vos te toca, qué horror, qué desparejo. Por ejemplo, acá que no vamos a decir en el hotel, en la habitación de nuestras. Esa. No, no, no. Miren. A lo mejor un poco de dolor, ¿saben qué? Este, con el tema de rebelde, güey, ya solamente la palabra indica un significado importantísimo. ¿Les dio miedo de representar esa rebeldía por una rebeldía adolescente? No, no sé si miedo, fue un... sigue siendo un gran desafío, ocultar lo que le pasa a un adolescente y una gran responsabilidad, ¿no? No se le pasa cualquier cosa, y no es que tocamos cualquier tema. En el programa ya hablamos de drogas, hablamos de padres separados, hablamos de bulimia y anorexia, del sexo, de, o sea, un montón de temas. O sea, no dejan de hablar de las realidades, muchas veces por ahí son, han habido, pero también, porque yo, por supuesto, tantas críticas con respecto al programa, no es una sociedad que a lo mejor no quiere ver la realidad de la adolescencia. Sí, por ahí, a cierto sector le choca eso, mostrar así tan fácil. Parece que, la claro, parece que es fácil y crudo así, que lo mostramos de golpe, pero siempre tratamos de primero presentar bien la historia, desarrollarla, que tenga un final, que con una salida, como un final feliz, como para un poco tan pesimistas. Sí, de todos modos, claro. Atrás de todo esto está con Corina, que claro. En realidad... mira, Patricia Maldonado, que es la autora de los libros que también... A veces nosotros le pedimos, no, pero no podemos hacer esto, mostrar aquello otro. Y Pablo Tomaselli, yo soy Jazz. Pero está, él es uno de los actuales psicólogos. Pero está, lo importante es que estar. Bueno, chicos, yo les pregunto hablando de música. Nosotros acá tenemos un DJ en vivo. Y hay un segmento. Que dijo que apoyó la moción de Felipe, que es desordenado. Sí, sí, de uno. Mirá, hay varias mociones que apoyan. Yo controlo las cosas. Desordenado la controlo. O sea, vos sos ordenado dentro de tu desorden. Pues sí, podríamos sintetizarlo de esa manera. Bueno, acá tenemos un segmento que es el desafío al DJ. La gente llama, pide un tema y Pablo lo tiene que encontrar en 20 segundos. La gente siempre te lleva premios. ¿Quieren hacer? ¿No vas a llevar un premio? Sí. La producción, a la producción sí, tiene que pedir. Sí, va a haber premio. ¿El premio? Está lavando la mano. A ver, quédame en el tema, yo en 20 segundos lo busco. Vale. A ver. Tiene que ser un tema. No, no, tiene que ser un tema que haya. Yo soy un DJ de boliche, ¿sí? Sí. Bueno, yo tengo de todo un poco. Usted tiene que pedir un tema, yo en 20 segundos lo busco. ¿Música, ¿sí? Música de así como de todo el mundo? No. Indonesia, bueno, por ejemplo. Tengo, Felipe es mexicano. ¿Te pide alguno de México? No, Thank you.
Esa vez con el público que nos llama siempre pierde. Re difícil. Pero tengo que hacer una difícil. No, bueno, dale, a ver. A ver, 1, 2, 3. ¿Qué difícil de Charlie García? ¡Circunvíbelo! ¡Va, vale! ¡Ganó Camila! ¡Haciendo trampa! ¡Tiene el premio! ¡Tiene el premio! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! ¡Pará! Pero aparte es el segundero más rápido de cualquier reloj internacional. Dile, si salió el machista, hay que ganar, hay que dejar ganar a las mujeres. ¡Ay, por favor! Mira, no te hagas el caballero ahora, te digo. No te hagas el caballero, con eso perdiste, simplemente. Bueno, chicos, cuéntenos un poco acerca de lo que van a hacer las presentaciones, tanto hoy a las 7:30 como mañana. ¿Van a repetir un poco de qué fue el show que hicieron, bueno, no solamente en el país, sino también en Israel, que les fue buenísimo? No, en realidad es el disco nuevo, lo que hicimos en Israel. Sí. Está genial. Ah. No hable mucho acá. Esta noche tengo que... En Israel presentamos el disco anterior. Acá son todos los temas del disco nuevo con... Bárbaro. Algunos de los... O sea, hoy presentamos tiempo. Sí, el show en sí, la estructura, la puesta en escena es muy parecida al show que se hizo en Israel, es algo más reducido. Claro, en Israel el escenario era circular en el medio. Era un estadio, entonces era todo mucho más grande para que se viera bien. Por ahí ahora, para la gira tuvimos que reducir un poco todo para entrar en todos los lugares. Antes éramos 4 lugares, ahora somos 3. Además, hay un recorte de presupuesto. Ustedes a lo mejor con todo el esfuerzo que ponen y demás y el trabajo, el éxito aquí en la Argentina muchas veces uno se lo espera. Pero, ¿pensaron alguna vez en conquistar otro país como fue Israel así, de la forma en que fue? En realidad tratamos de, en cada lugar que vamos, no pensarnos que ya es el lugar donde vamos a estar lleno y que la gente nos está esperando, porque no es así. Y se te va a traer más. Además, pues, no lo sabes hasta la... Claro, siempre fuimos. Iba a pasar, Israel superó todo lo que podíamos llegar a imaginar. Claro, que en realidad hablamos de Israel porque las giras han sido por otros países. También. Sí, este día vamos a estar hablando de esto y de mucho más. Alfonsina se está durmiendo, chicos, si quedan, ¿no? Vamos a hacer una pausa más en media mañana, ya venimos. Y lo dejamos ahí abajo.
ahí está, perfecto. Ahora, con esa guitarra autografiada, yo lo único, lo mínimo que les puedo... No, imagínate. Yo lo mínimo que les puedo pedir es que me toquen un pedacito de algo. Solita, de esto, de la... Tengo que llegar a la tribuna.
Thank you.